¿Qué tal, Nilce? Gusto en saludarte. Bueno, el informe policial de esta jornada está marcada por el alto poder de fuego. Ya vamos a ir repasando algunas informaciones, pero vamos con lo ocurrido últimamente. Precisamente en el lugar donde estamos encontrados, algunos metros a mi espalda, en la calle Abraham García de la Villa Inés Bustos, de la comuna de Lampa, en donde esta mañana vecinos avistaron un cadáver tendido sobre la vía pública con dos impactos balísticos, uno en su cabeza y otro en la zona de su tórax. Es por eso que tras la concurrencia de carabineros se instruyó por parte de la Fiscalía el trabajo de la Brigada ECO y también de la Brigada de Homicidios, en donde con el correr de las horas podemos establecer un poco más y dilucidar un poco más sobre las dinámicas de estos hechos que inicialmente eran bastante confusos. La víctima se trata de un hombre mayor de edad, 29 años, de nacionalidad chilena y que se encontraba además en situación de calle. Aparentemente es del sector, vive por estos sectores porque vecinos que estaban en este lugar también lo reconocieron de esa manera. Estuvo también incluso la familia de este ciudadano chileno en este lugar, quien pudo inicialmente reconocerlo. Fueron largas horas de peritajes para poder justamente esclarecer la dinámica de los hechos sobre los tiradores. Hasta este momento nada se conoce, tampoco dentro de las diligencias que realizó la policía de investigaciones no se encontraron vainillas, casquillos tendidos sobre el lugar, lo que también dificulta para poder esclarecer cuál fue el móvil, cuál fue el arma utilizada y también sobre las líneas investigativas. Evidentemente, si es que no hay evidencia balística en el lugar, dentro de las aristas que se pueden investigar es que haya sido asesinado en otro punto y abandonado en este lugar, algo que de todas maneras la Fiscalía no cree tan en concreto debido a que las manchas pardo rojizas propias de la sangre y también la posición a la que se encontraba este cadáver no daban cuenta de que haya sido movilizado o que bien haya sido herido y posteriormente haya caminado esta persona por algunos metros. Entonces, bueno, todo eso es materia de investigación hasta estas horas de la tarde. Hace pocos instantes nada más se retiró la Brigada de Homicidios, se retiró también la Fiscalía y estuvo trabajando el servicio médico legal para poder retirar este cuerpo y realizar todo el proceso fúnebre que viene asociado con esta parte ya de este brutal asesinato. Conmoción, obviamente, entre los vecinos que indicaban, entre algunas cosas, que estos hechos sucedían más repetitivamente que lo que ellos quisieran e incluso apuntan en las cercanías del lugar en donde fue hallado este cadáver como uno de los puntos de droga, y hay que ser bien responsable también en poder transmitir esto sin intentar estigmatizar a la persona fallecida o incluso su entorno. Ellos indicaban que la esquina en la que fue hallado es una esquina aparentemente bastante conflictiva debido a lo que antes te estaba comentando. Bueno, estuvimos reporteando durante toda la mañana para que podamos pasar a escuchar en este caso la voz de la policía de investigaciones que ahonda sobre este hecho. Una persona, sexo masculino, quien se encuentra reconocido por sus familiares, herido de bala. Bueno, él mantiene antecedentes penales y las diligencias que se están realizando hasta el momento son levantamiento de evidencia, obviamente, el levantamiento de cámaras que nos pueden ayudar a determinar la dinámica del hecho y él o los autores del mismo. Bien, ahí escuchábamos entonces parte de las voces oficiales a esta hora de la mañana en relación a este hecho ocurrido precisamente en la Villa Inés Bustos, en la calle Abraham García. Dentro de los elementos que estuvimos también desglosando durante la mañana en la edición de T13 Finde es que el sitio del suceso y el cerco perimetral están muy cerca de un recinto deportivo en donde durante esta mañana incluso se realizaron una serie de partidos de fútbol de menores de edad. Conversamos con algunos de ellos, 14 años, 13 años, 12 años, y que incluso al momento en el que abandonaban el recinto deportivo salían hasta esta brutal escena del crimen y que incluso estaba cercada como parte de del área investigativa, en este caso de la Brigada de Homicidios y también de la Fiscalía, algo que obviamente levanta preocupación, debe levantar preocupación, no debe dejar de sorprendernos que quienes estén disfrutando en este caso de sus actividades recreativas de un día sábado, niños, salgan entonces de sus partidos de fútbol y se encuentren con esta brutal escena. Entiendo que tenemos más declaraciones para que sigamos andando en el debate, Nilce. En el lugar no hemos encontrado evidencia balística. Lo que sí sabemos es que el cadáver tiene a lo menos dos impactos balísticos. Ahora, si fueron percutados por una persona o por más de una persona, será materia de la investigación. Estamos recién comenzando, estamos empadronando testigos, estamos viendo si hay cámara
Escuché unos gritos de una persona gritando como que suéltame, y yo no le presté mucha atención, y de repente escuché más gritos, como una discusión fuerte, y de ahí como unos 5 o 10 minutos después se escucharon unos 2 balazos. Bien, Nilce, bueno, eso escuchamos entonces por parte de los vecinos que se despertaron con estos 2 impactos de bala, precisamente en la villa Abraham, Villa Inés Bustos, bien digo, en la calle Abraham García, aquí en la comuna de Lampa. Al inicio de este informe te comentaba que estaría cargado de el alto poder de fuego, de las altas disparos, ¿cierto?, ocurridos durante la noche de viernes y también durante la madrugada de este sábado. Y es que de este hecho en Lampa nos vamos a la comuna de Quilicura, en donde ocurrió una verdadera tragedia familiar. Un adulto de 35 años y su sobrino de 14 compartían en una de las plazas en la población Parinacota. Estaban ellos recreándose socialmente cuando 2 sujetos se acercan a ellos por circunstancias que todavía están en investigación. Comenzó una especie de discusión en ese momento en que estos 2 sujetos sacan diferentes armas de fuego y comienzan a realizar una cantidad indeterminada de disparos. Hirieron al adulto en 3 oportunidades, 3 disparos a sangre fría en su tórax. Hirieron también al menor de 14 años con un disparo en su tórax y también con uno en su rodilla. Rápidamente fueron trasladados a una de CESFAM de la comuna, y también en ese intercambio balístico fue que hirieron a un adulto mayor de 87 años que nada tenía que ver en ese momento con el altercado y que nada más estaba transitando por las afueras de su domicilio. Es la situación crítica, que en ese traslado se después son nuevamente trasladados hacia el hospital San José, en donde este adulto de 34 años, quien es tío del menor, se encuentra en una situación crítica, mientras que afortunadamente el joven de 14 años fue sacado de su gravedad, y es un poco el saldo positivo de esta triste tragedia familiar, de la que vamos a estar obviamente muy atentos a ver cómo evoluciona en las próximas horas. Escuchemos en este caso declaraciones oficiales para que sigamos andando en el debate. Al menos 3 personas se encontraban heridas de bala. El llamado se inicia señalando que 2 personas habrían llegado al consultorio Cardenal Raúl Silva Enríquez, acá en la comuna de Quilicura, y que posteriormente, atendida la gravedad de las lesiones, habrían sido trasladados hasta el Hospital San José. De ahí nos pudimos percatar de que efectivamente había 3 víctimas, una persona menor de edad, de 14 años de edad, el cual había sido herido con impactos de bala en el tórax y en la rodilla. Esa persona actualmente se encuentra en riesgo vital. Este hecho habría ocurrido al interior de una plaza, al interior de la población Cardenal Raúl Silva Enríquez, de la comuna de Quilicura, en donde 2 de los sujetos estaban compartiendo al interior de esa plaza, ocasión en que llegan a lo menos otros 3 sujetos con quien comienzan a discutir y se provoca una balacera que termina con 2 personas lesionadas y un tercer sujeto que no tiene relación con este hecho, herida en una de sus extremidades inferiores. Nico, claro, bueno, es interesante saber, ¿cierto? Y seguramente la investigación que ya está en curso desde anoche nos va a entregar más detalles respecto a eso, pero ¿en qué contexto estaban estas personas en la plaza? Porque claro, uno lo primero que dice es, sobre todo con la persona mayor, ¿cierto? Este señor de más de 85 años que también es baleado en su pierna y lamentablemente en una situación en que uno dice, bueno, no tenía nada que ver con todo esto, pasan estas personas y los balean estando ahí en una plaza cerca de su casa, que es lo que impacta, ¿cierto? Pero también sería interesante conocer ese detalle respecto a en qué contexto o qué estaban haciendo ellos en esa plaza, más allá de que nada justifica, obviamente, pero todo finalmente aporta a la investigación y a tener los detalles respecto a si estas personas se conocían, si tenían algún vínculo. ¿Qué se ha podido dilucidar en torno a eso, pese a que sabemos que hay una investigación en curso?
Sí, dice, lo más llamativo es que era un tío y su sobrino que estaban compartiendo en una plaza cercana a su domicilio. Es lo más llamativo de esta situación. Ahora, los móviles, las motivaciones de estos delincuentes que habrían efectuado, efectuaron los disparos, es obviamente materia de la investigación, pero no deja de llamar la atención y también obviamente levanta algunas hipótesis sobre cuáles fueron en realidad las intenciones, si se acercaron hasta ese lugar para poder asaltarlos, para poder quitarle sus pertenencias. Pero de todas maneras, ¿no? El hecho que realicen disparos en contra precisamente de estas personas a sangre fría, a pocos metros, donde hieran en tres oportunidades al adulto, que está en riesgo vital, ¿cierto? Está en situación crítica en este momento, y también al menor de 14 años, que digamos no se encuentra una justificación alguna para a un menor, en este caso, herirlo en dos oportunidades, en su tórax, en su rodilla. Fueron trasladados de gravedad de ellos hacia un CEFAM de la comuna. Obviamente por la gravedad de sus lesiones, por la complejidad de la atención, fueron trasladados posteriormente al Hospital San José, en donde obviamente se esperó y se espera todavía hasta este momento que puedan tener una solución clínica al respecto de eso. Afortunadamente, ¿cierto?, el joven de 14 años fue sacado de su estado crítico, ¿cierto?, de su riesgo vital, pero fueron un disparo en su tórax el que recibió, mientras que el adulto, en este caso de 34 años, se mantiene ahí todavía en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones. Y ahora, obviamente, los coletazos lo sufrió este adulto de 87 años, vecino, colindante prácticamente de esta plaza, en donde debido a este intercambio balístico recibe también un disparo en su pierna, afortunadamente, en su pierna, pero no deja de llamar obviamente la atención la situación. Siguiendo entonces con el poder de fuego que antes estábamos marcando, de Lampa, pasamos a Quilicura y ahora a Macul, en donde una situación sumamente llamativa, esta vez involucra a un joven de 16 años que fue herido en la vía pública, aparentemente en las afueras de su domicilio. Este es uno de los hechos de los que menos se conoce hasta esta hora y también es parte de las investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía, pero fue herido afuera de su domicilio y llevado hacia un centro asistencial por un desconocido. Lo subió a su auto particular y fue llevado hacia el centro, a un CEFAM, trasladado por un desconocido y posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, trasladado posteriormente hacia el Hospital El Salvador. Te comentaba al inicio de este suceso que es de los hechos que menos se tiene antecedentes debido a la dinámica de los hechos. No se conoce bien si es que los tiradores o el tirador efectuó disparos desde un auto, si es que lo hizo a pie, si es que lo hizo con intenciones de quitarle sus pertenencias. Lo cierto es que fue herido afuera de su domicilio y trasladado por un tercero, un desconocido, hacia una SFAM de la comuna y posteriormente, por la gravedad de sus lesiones, trasladado en ambulancia hacia el Hospital El Salvador. Escuchemos declaraciones oficiales. En el marco de las primeras diligencias se estableció que el menor salió de su domicilio cerca de las 14:30 horas, siendo lesionado por arma de fuego en las cercanías del mismo y posteriormente trasladado por un vehículo hasta el CEFAM del sector. Actualmente se está trabajando en el sitio de suceso para establecer la dinámica, se están levantando cámaras de seguridad y realizando las pericias de rigor en el sector. El estado de salud del menor es grave, actualmente lo están interviniendo y estamos trabajando tanto en el sitio de suceso y en forma paralela acá en el hospital, entrevistando familiares también. Bien, este hecho ocurrido en la comuna de Macul. Nos vamos al último de los hechos policiales ocurridos durante la noche de viernes y la madrugada de este día sábado, esta vez en la comuna de Independencia, Avenida Inglaterra, muy cercano a lo que es el cementerio general, en donde Carabineros concurrió hacia uno del lugar por el llamado al 133 por uno de los vecinos de ese sector, avisando del avistamiento, en este caso, de un cadáver. Este cadáver tiene un impacto balístico en su cabeza, al igual que el hecho anterior. No se han podido esclarecer dinámicas sobre este hecho, pero sí un equipo de Tele13 que se hizo presente en el lugar pudo recabar las sensaciones, cierto, de los vecinos, que indicaban inseguridad, entre otras cosas. Te invito a unirse, que las escuchemos. En la madrugada sí escuché un tiro temprano y me preocupé porque mi casa es de madera y no es muy segura. Yo vivo acá más de 30 años, toda mi vida. Ya. Y el cambio que ha habido ahora actualmente acá es inconcebible. Al momento estamos revisando una serie de antecedentes para verificar si el móvil del delito es un robo o otro móvil. Lo que sí nos indica el sitio del suceso, la participación de terceras personas, ya que hay uso de armas de fuego en el lugar.
en Lampa, donde estamos precisamente ubicados, en Quilicura, con la tragedia familiar, en Macul, con este joven de 16 años baleado, y este último hecho que antes repasábamos, Nilce, en Independencia, dan cuenta de horas de suma violencia, y que lamentablemente las autoridades, en este caso, han entregado un balance, 260 heridos a bala en las últimas horas. Durante esta mañana, al mediodía, la Policía de Investigaciones hizo un llamado, en este caso, a los medios de comunicación para que pudiésemos concurrir y ellos poder entregar algunos balances. En este caso, tristes cifras y que podemos consignar, ¿cierto? Y te invito también a que escuchemos lo que comentaba, en este caso, la Policía de Investigaciones durante esta pauta llamada a los medios de comunicación a mediodía. Respecto a la región metropolitana en particular, obviamente es la región que tiene una mayor comisión de delitos de homicidio a nivel nacional, donde hasta el día de hoy registramos 260 concurrencias por los delitos de homicidio en toda la región. Ahora, sí ha destacado el mes de septiembre por una mayor cantidad de homicidios. Bueno, 260 entonces heridos a bala en la región metropolitana. Lo escuchamos ahí en voces oficiales, en este caso de la Policía de Investigaciones, y estos son cuatro que se conocen, cuatro que hemos informado durante este reporte policial, en Lampa, en Quilicura, en Macul, en Independencia, y que se suman, cierto, a este violento mes de septiembre que termina con cifras rojas, también con el balance que hace algunas semanas conocíamos respecto a las semanas de festividades de fiesta. Estas patrias, Nico. Sí, Nico, sin duda una cifra alarmante, ¿no? Y también habrá que ver ese desglose en la comparación con el año anterior, ¿cierto? Con el periodo con que se toma, ¿cierto? Este número que se está entregando ahora. Y sin duda también esto pone de manifiesto esta crisis, ¿no? De inseguridad que estamos viviendo y que lo han hecho ver las distintas autoridades. Estamos muy atentos también, por supuesto, a lo que esté ocurriendo hoy en el Palacio de la Moneda, pese a que el foco está en la ley de presupuesto, pero también hay un interés sin duda en lo que va a ocurrir respecto a distintas medidas en seguridad en nuestro país. Muchas gracias, Nicolás.